Que había oído desde la primera vez. ¡Estela! ¡Estela! Ándale, ya es hora que va a entrar mi papá al baño. Ya voy, hombre. Déjame dormir un rato. Bueno, allá tú, pero que coste. Lupita, ándale, es hora, arriba. Que se les va a hacer tarde. Sí, mamacita. ¿Mamá? Mijito, si no voy a la calle, quédate ahí con tu hermana. ¡Maru! Toma a tu hermano que yo voy a preparar el desayuno a tu padre. A ver, Ángel, espérate que todavía hay que lavarte la cara. No. Maru, ¿sí? ¿Por qué no bajas a decirle a Guadalupe que le ponga más leña al calentador? No. ¿A qué horas piensas salir de ahí? ¡Guadalupe! ¡Ya voy, ya voy! ¡Ni que estuviera yo sorda! ¡Que le pongas más leña rápido! Ya está bien caliente. ¡Pues no dejes de echarle! ¡Muy bien! ¡Le echaré hasta que reviente! ¿Qué te piensas hacer viejo adentro? ¡Parece que estás haciendo un día de campo! ¡Momento! ¡Momento! Ya voy. Ahí está. Cuando salgan me avisan, yo voy a dormir otro ratito. Nada de eso. Tú te vuelves a dormir y entonces... ¡Pero es que de aquí a que salga! Hola, ya pueden pasar. ¿Lo ves? ¿Por fin? Ya nos estamos haciendo viejos. ¿Cuándo aprenderás a lavar la tina? ¡Mira! ¿Pero cómo? Si apenas solté el agua, ya ustedes surgiendo. Ahora, fíjate, ¿qué no ves que me estoy peinando? ¿Qué no te puedes hacer para atrás? Te ves igual. ¡Óyeme! ¡Mira nomás qué costras! Ahí está. Y aquí a que la ven y se llene la tina, yo hubiera podido dormir otro ratito. ¿Por qué no te levantas más temprano? A ver, hazte un lado. Eres un comodino. Ya ni te chules tanto, cualquiera diría que vas a un baile. Bueno, ahora sí, ya salte, que me voy a desvestir. Ahí está. Y aquí que se bañen Estela y Maru, yo hubiera podido dormir otro mi ratito. Camisa. ¿Mi camisa? ¿Te has vuelto loca? ¡Héctor me empujó! ¿Ya ves lo que has hecho? Eso se salga por no fijarse en dónde se siente. ¡Pero usted! ¿Y esto qué significa?
¿Qué escándalo es este? ¿Y tú qué estás haciendo aquí con tus hermanas? Es que ya voy a salir, papá. Esa no es disculpa. ¿Cuántas veces les tengo dicho que no quiero que entren al baño cuando esté su hermano mayor? Pero es que si ya se había vestido, papacito. No le hace. Así es que vamos, todos afuera. Vamos. ¿Tú qué esperas? Salga. Tú pareces un chiquillo. Tú eres el más obligado a ver que se respeten mis órdenes. Pero si ya tumbaban la puerta, papá. Pensé que mientras lavaban y llenaban la tina, pues... Entonces hay que dejar la puerta abierta y no cerrarse de esta manera. Así como si estuvieran haciendo algo malo. Muy bien, papá. ¿Me puedo retirar, papá? No, tú no te vayas. Precisamente quiero hablar contigo. Cierra esa puerta. ¿Qué pasó anoche? ¿Por qué llegaste tan tarde? Tenía una diferencia y no podía salir hasta que no saliera el balance. ¿En qué partido estaba la diferencia? En egresos. ¿Revisaste primero tus comprobantes de caja chica? Pues sí, pero no podía ser ahí, papá. La caja chica no registra cantidades mayores de 50 pesos y la diferencia era de 3,636 pesos 36 centavos. ¿La diferencia era de más o de menos? De más. La cosa está bien clara. El error fue en la máquina, ¿no fue así? Así fue, papá. Es bien sencillo. 3,636, 36. 3,600, luego un 3, un 6, luego 36, 3,636 pesos, 36 centavos. Repitió la cifra en la máquina, ¿no? Sí, papá. ¿Qué tal? Señor, señor, nunca aprenderán. Antes de checar comprobantes, estudiar las características de las cifras motivo de la diferencia. Él fue el que me empujó y yo me tropecé. ¿Y entonces? Ya basta. Por eso tu padre no quiere que entren al cuarto de baño cuando su hermano mayor se está aseando. El joven Héctor me encargó que hiciera sus blanquillos con salsa verde. Imagínese usted. No puedes estarte quieto. Chile en la mañana. No me lo explico. Mira, aquí nunca vamos a acabar. Eso es lo que yo digo, pero será porque ya sabrá usted que vino tarde. Sí, tuvo que trabajar hasta muy noche. Aunque quién sabe, doña Gracia. Ya vi usted, los jóvenes de esa edad, pues, no falta. Ahora vamos a que te tomes tu avena. Oye, Mari, ¿me quieres prestar tu vestido de rayitas azules? Porque el joven Héctor ya está en edad de andar en sus cosas. Vamos, Guadalupe, hay que ponerle más leña al baño. Bueno, allá usted. Oye, Maru. A ver, ayúdame con la silla. Oye, Maru. ¿Qué cosa? ¿Me quieres prestar tu vestido de rayitas azules? Ya ni te viene. Espérate. Si yo se lo digo, es porque le tengo aprecio al joven Héctor. Ay, deja de estar gruñendo y date prisa, que no tarde en bajar el señor. Usted no quiere darse cuenta, doña Gracia, pero ya los jóvenes no son los niños de antes. Ya tienen sus cosas. ¿Entonces sí? A ver, pásame el azúcar. Ándale, Ángel. Maru, ¿entonces sí? Sí, hombre, sí. ¡Fíjate! Guadalupe, ahora sí mi desayuno. ¿Entonces lo puedo sacar de una vez? Sí, pero no me vayas a desarreglar mis cosas, ¿eh? No, no, ya verás cómo no. Ten más cuidado, hijita. Sí, ¿dónde vas? ¿Dónde vas? Ay, perdón, papacito. Siempre corriendo. El mejor día de estos te ruedas. No, papacito. Ay, ¿estás loca? Si nadie te va a ganar el baño, ya puedes entrar. Sí, voy a sacar el vestido de rayitas. Me lo prestó Maru. Está bien, pero nada es la tina. Yo la tuve que lavar dos veces. Hazme el favor. Un pliego de peticiones en el que solicitan un 60% de aumento en sus salarios. Hasta el momento de cerrar esta edición no se había llegado a ningún arreglo. El ciudadano secretario del trabajo declaró poco antes que en caso de que las partes... Buenas, mamacita. Vas a llegar tarde otra vez y esto no está bien. No creas que porque trabajas con un tío tuyo estás autorizada a no tenerle consideraciones. Al contrario. No, papacitos, si es que mi tío llega muy tarde. Él mismo me dijo que yo podía llegar 10 o 20 minutos después de la hora. Que no era necesario que yo... Hablando de llegar tarde, me voy. Papá, adiós, hijo. Guadalupe, ya estoy aquí. No porque él mismo te lo haya dicho, debes de confiarte. Al contrario, es necesario que vayas acostumbrándote a ser un poco organizada.
Papacito, ¿y ahora que cumple yo mis 15, puedo ir a trabajar? Yo diría que no, niña, que bastante falta le haces aquí a tu mamá. Guadalupe, creo que eso es un asunto que a mí me toca resolver. Digo yo, porque veo que la niña es mejor para la casa que para andar ahí corriendo tras los camiones y encerrada en una oficina. Pero es que yo ya no soy niña, ya voy a ser señorita. Y a los 15 se puede tener novio y trabajar, ¿verdad, Estela? Maru, no es tu hermana la que debe opinar sobre eso. Sí, mamacita. Ya que cumplas tus 15, hablaremos. En cuanto a ti, Estela, tu novio se fue anoche a las 9:10. Tanto tú como él saben que sus horas de visitas son de 7:30 a 9. Sí, papá, pero tal vez haya sido que no se dio cuenta. Ajá, entonces habrá que cambiar las campanas del reloj para que los dos se den cuenta. Tú procura que estos muchachos estén pendientes. Sí, Rodrigo. Y me voy, que ya sonó la hora. Hija. Tú date prisa, que no quiero que llegues tarde. No, papacito. Hasta luego, papacito. Adiós, hija. ¿Qué no piensas ir a la escuela? Sí, papacito. Ya es la media, hora en que ya debiera usted ir en camino. Sí, ya me iba, papacito. ¿Y los libros? Apenas bajas a desayunar. Suba por sus libros. Y se irá sin desayuno como castigo por tratar de mentir. Y le pides a la directora una constancia de la hora a que llegues. Gracias. Dime, Rodrigo. Esa niña se irá sin desayunar a la escuela. Sí, Rodrigo. Pronto y te vas luego. Pero si yo no tuve la culpa. No se me hubiera hecho tarde si no me hubiera mojado. Víctor fue el que me jaló. Por eso, Lupe, cómete ese pan. No, esa no me la voy a llevar. A ver, Lupita, aquí le traigo su café. No se puede ir sin que le caiga algo caliente en el estómago. Ya tiene azúcar. ¿Y mi mamá? No dijo nada. Me vio traer el café. Ella misma lo endulzó. Sí, hijita, sí. Hasta luego, mamacita. Que Dios Padre te bendiga y Dios Hijo te proteja. Y no te olvides de pasar por el puerto y traerme dos agujas de canevaque. Una se me quebró. No dejes de decirle a tu tío que hable con tu papá. Te dé la paz y te libre de una súbita imprevista muerte, nena. Ya me voy, mamacita. Tengo que volar para traer la constancia. Sí, hijita. Esto te pasa por atarantada. Ya sabes que a tu papá no le gusta el desorden ni le gustan las carreras. Te dé la paz y te libre de una súbita imprevista muerte, nena. ¿Verdad que están lindos? Preciosos. Había otros más bonitos, pero estaban muy escotados y mi mamá no quiso porque... ¿Y ahora? ¿Y eso por qué? ¿Qué te pasa? Que ya no le voy a poder decir, niña. Ya va usted a ser una mujercita. ¿Pero por qué no? Mujer lo he sido siempre. Ahora voy a ser señorita. No, niña. Señorita lo ha sido usted siempre. Ahora es usted mujer. ¿Mujer? ¿Pero qué cosas dices? No te entiendo, Guadalupe. Ni se lo sabría explicar, niña. Pero no son los zapatos ni los 15 años. Es algo que se siente. Es otra clase de sentimiento. Algo como que... como que una quisiera ser una misma. Vivir una... la vida de uno. No usted, niña, pero... ¡Maru! Sí, mamacita. Tus hermanos ya se fueron. Así es que... ¿Y esos trastes qué hacen aquí? ¿Qué esperas para bajarlos? Sí, señora. Tu papá también. Así es que yo ya me voy al mercado. Estaré de regreso a las 11 en punto. No dejes de darle una pasada al trastero. Primero voy a hacer esta pieza. Está bien. Te veo, hijita. Sí. Adiós, mamacita.
voy a ser mujer. Jesús, la media, todavía apago el comedor. Buenos días, señorita. Buenos días. Su mamá, ¿podría hablar con ella? ¿Mi mamá? ¿Sabe usted a qué le traía esto? ¿Me permite? Perdone, pero mi mamá no está en estos momentos. Pero no debe tardar, ¿verdad? Porque me daría mucha pena no poder cumplir con mi encargo. Fue al mercado, así que le ruego que... ¡Magnífico! Así me dará tiempo de armar la máquina y le daremos la sorpresa. Perdone, pero no entiendo. ¿Qué mi mamá le encargó eso? La compañía me encargó que viniera a demostrarle esta máquina a su mamá. Pero ya que es usted la que está haciendo la limpieza... Y mire, señorita, deje usted esto. Que en cuanto usted vea cómo opera esta máquina, no va a querer usar más la escoba. ¿Dónde hay un contacto? Mientras viene su mamá, vamos a hacer la limpieza. Perdone, señor, pero yo creo que será mejor... Su mamá no va a reconocer su sala cuando regrese. Hay una cosa que sí quiero hacerle notar. Que además... de la rapidez con que se hace la limpieza, es su eficiencia. Nadie se imagina la cantidad de polvo y de basura que no sacamos con la escoba. ¿Ya limpiaron esta sala? ¿Ya? ¡Magnífico! Porque ahora mismo va usted a comprobar la eficiencia de la Brighto Home. En este depósito es donde recogemos toda la basura y el polvo de muebles, cortinas, rincones, en fin. Como usted podrá notar, está perfectamente limpio y vacío. Ahora va usted a ver todo lo que dejó de sacar la escoba o el sacudidor. Con este tubo de codo especial para muebles, cortinas, alfombras, en fin, toda clase de tapicerías finas, se logra... Es que hoy no le he tocado. Además, no alcanzo. Comprendo perfectamente. Es imposible subir a una lámpara con una escoba. Ya la limpiaremos. Ni con un cepillo de cerdas quede esto tan limpio. No lo van a reconocer. Y fíjese, 2 minutos. Un sillón, 1 minuto. Y sobre todo, usted no sufrirá fatiga alguna. Es sencillamente inexplicable cómo todavía hay muchachas hoy en día que todavía hagan la limpieza con escoba. Ahora hágame el favor de venir por acá. Ahora vamos a sacar el depósito para que usted misma vea la cantidad de polvo que deje el cepillo o la escobetilla. Es asombroso. Dios mío. ¿Todo ese polvo le salió? Y mire. ¡La milagrosa! Lo que la hemos buscado. La perdió mi hermana Lupita cuando hizo su primera comunión. A ver este papel. Sí, es la receta del doctor Echenique. ¡Qué barbaridad! Es para un dolor que luego le da a mi papá. Mi mamá andaba desesperada. ¿Dos horquillas? Sí, pero esas ya no se usan. Ahora se usan pasadores. ¿Y esto? ¡Uy! ¿Eso qué es, Dios mío? No se asuste, ya está seca. ¡Qué porquería! Lo debe haber traído Ángel. ¿Trae cada cosa? La debe, porque es una lagartija. Pues yo no sé cómo se llaman esos animales, pero de seguro que Ángel la echó en el sofá. Todo lo echa en el sofá. ¡Uy, qué asco! ¡Déjela, déjela! Pues ya ves usted todo lo que hemos sacado del sofá. Ahora solo falta darle vista. Lo vamos a dejar como nuevo. Con este pequeño aditamento y unas cuantas gotas de Shine Home, va usted a ver. ¿Y esto no lo va usted a usar? No, eso no. ¿No gusta uno? ¿Qué es? Chiclosos, de leche y vainilla. Ande, tome uno. Están ricos. Esto prácticamente es un champú. Un champú para muebles tapizados. Otra de las cualidades del Shine Home es que también es un activísimo insecticida. Elimina la polilla y cualquier otro bicho que pudiera haberse refugiado en sus muebles. Su olor es muy agradable. Listo.
Ahora vamos a esperar unos segundos a que asiente el Shine Home. Y mientras tanto, vamos a limpiar la lámpara. ¿Quiere prenderla, por favor? Ahí en el botoncito. ¿Y este señor qué hace aquí? A los pies de usted, señora. Me llamo Roberto del Hierro, representante de la Bright Home Machinery Corporation. Sí, señor, pero ¿sabe usted? Usted no parece darse cuenta. Precisamente le estaba demostrando a la señorita nuestro último modelo de aspiradoras. Pero, niño, ¿no puedes estarte callado? ¿Y a ti, niña, qué te pasa que no hablas? El señor me estaba demostrando su máquina. Precisamente estábamos esperando que secara el sofá. Usted misma puede juzgar la diferencia, señora. Y aquí ni te imaginas, mamá. Encontramos la milagrosa y la receta del doctor Echenique. Pero bien sabes, hijita, que no soy yo quien resuelve estas cosas. Desde luego, señora, me imagino que debe de ser su señor esposo. Pero el trabajo de la casa lo hacen las mujeres. Es por ello que la compañía nos recomienda que demostremos los aparatos a las señoras, que son las que verdaderamente pueden apreciar las ventajas y comodidades que las aspiradoras... Pero es que sabe usted, mi esposo es muy particular. Tiene derecho a hacerlo, señora. Además, yo respeto sus ideas. Si usted gusta, podemos hacer una cosa. Voy a dejar aquí la máquina. Mire, la verdad es que... Permítame, señora. Esto no significa ningún compromiso para ustedes. Usted o su hijita pueden usar la máquina hoy, mañana, los días que ustedes gusten. Y si usted o el señor resuelve... Es que el señor tiene que enterarse de esto hoy mismo. Magnífico. Entonces yo vendré hoy en la noche a hablar con él. ¿Su papá a qué hora regresa de su oficina? A las 7. A las 9 en punto estaré aquí. Creo será la mejor hora para hablar con él. Darle tiempo a que cene. Así es que... Aquí tiene usted su libro de instrucciones. En este cuaderno se habla de todos los usos y aplicaciones de la Bright Home en el hogar. Y ya no quiero distraerlas de su quehacer. Usen y prueben la máquina, que estoy seguro que cuando regrese, ustedes mismas habrán entusiasmado al señor. Muy buenos días y hasta las 9. Se ve decente, ¿verdad, mamá? ¿Decente? Pues vas a ver el entusiasmo de tu padre cuando se entere que ha estado un hombre en la casa no estando él presente. Con la nueva disposición fiscal vamos a tener que cambiar todo el sistema contable. Eso es lo que cree el gobierno. Lo que es nosotros, ya se lo dije al señor Frisinier, que debemos seguir llevando los libros como siempre. Las máquinas las usaremos para cuando vengan los inspectores. Hace 34 años que en la casa sale el balance a centavo y hasta ahora no hemos tenido que cambiar nuestro sistema. ¿Qué? ¿Acaso cree que las máquinas nos van a enseñar a pensar? ¿O van a ser las máquinas las que encuentren las diferencias? Rodrigo, perdona que te interrumpa, pero es que, ¿sabes? Tengo que informarte sobre algo. Sí. Esta mañana estuvo aquí un joven, más bien un agente, ¿no? Bueno, ¿y qué traía? No, si es que... Verás, la cosa está en que yo había ido al mercado, así es que Maru tuvo que abrir la puerta. Y este joven seguramente sin que... ¿Cómo? Es que yo no sabía. Primero preguntó por mamá y yo creí... ¿Entró a la casa? Además, cuando salí a abrir... Lo que yo pregunto es que si entró a la casa. Sí, papá, a la sala. Pero es que era un muchacho muy decente. ¿Decente? ¿Y cómo sabes tú que lo era? ¿Acaso lo conocías antes? ¿Te lo habían presentado o qué? ¿Con qué criterio se va a juzgar a las personas? ¿Con verla nada más? No, papá. Pero es que él... No te alteres, Rodrigo. No creo que este joven le haya faltado en nada, Maru. ¿Y tú cómo lo sabes? ¿No dices que había ido al mercado? Sí, pero es que cuando yo regresé, él estaba aquí todavía. Ah, sí. ¿Y qué estaban haciendo? Se ofreció a limpiar la lámpara. No interrumpas, que estoy hablando con tu madre. Tú puedes continuar. Él había estado demostrando una máquina. Sí, una máquina barredora. Si quieres verla. ¿Quieres decir que está aquí? ¿En dónde está? En la sala. ¿En la sala? Vamos a ver qué nuevo infundio han inventado para que la mujer se aleje de su hogar. Ese es, papacito. Pero mira qué bien quedó el sofá. Es otro. ¿Y trajo
este cuaderno que explica los usos de la máquina. ¿Y cómo es que está aquí? Supongo que no habrás dicho tú que la llevas a comprar. Dios me libre, Rodrigo. Es que el joven insistió en que la usáramos y hoy ha quedado en la noche en venir a hablar contigo. ¿Hablar conmigo? Hace falta ser fresco. ¿Y a qué hora dijo que vendría? A las 9. ¿A las 9, Se necesita descaro. A las 9. Pero hoy le toca venir a Leopoldo. Bueno, pues le dices que esta noche no venga. Yo tengo que atender a ese tipo. Pero no tengo a dónde avisarle. Pues entonces lo despachas pronto. Dile que podrá venir mañana. ¿Seguro? Vamos, vamos todos, a la mesa. ¿Esto qué es? Es el libro de instrucciones. Ahí dice todo lo que el aparato puede hacer. ¿A poco creen que van a andar así encueradas por toda la casa, limpiando y barriendo? Bueno, ya es hora de que suban a sus habitaciones. Ese tipo no ha de tardar en venir y no quiero a nadie aquí abajo. Todavía no termino mi tarea, papá. La terminas en tu cuarto. Allí hay mesa. Ándale. Está bien, papá. Ya subo a darle las buenas noches. Sí, papá. Estela. Sí, papá. ¿Ya te despediste del Leopoldo? Sí, don Rodrigo. En estos momentos, precisamente. Tú, sube a darle las buenas noches a tus hijas. Sí, Rodrigo. Ya le di permiso a Estela para que venga usted mañana. Sí, don Rodrigo, ya me dijo Estelita. Muchas gracias. Entonces, hasta mañana. Sí, don Rodrigo, hasta mañana, con el permiso. Estela. Sí, papá. Adiósito, hasta mañana. Hasta mañana. Con el permiso, papá. Bueno, papá, entonces yo... Tú puedes quedarte. Voy a dar las buenas noches a tus hermanas. Bajo enseguida. Sí, papá. Yo aquí espero. El cultivo de las calabazas. Maru, ¿calabazas se escribe con S o con Z? ¿Qué? ¿No piensas acostarte? Sí, papacito, si ya me voy a acostar. No veo que hayas empezado a desvestirte. Es que yo primero me quito los zapatos. Estela siempre se quita el vestido primero. Está bien. Hasta mañana. Bueno, hasta mañana, papacito. Pues yo lo escribí con Z. A ver qué sale. Ay, Estela, ¿qué le irán a hacer? Es un muchacho tan decente. Pero tú, ¿de qué te apuras después de todo? ¿A ti qué te importa? Tú puedes acostarte. No es necesario que me esperes. Será cuestión de 10 minutos. Es mi padre. Pase usted. Muchas gracias. Espero ya habrá cenado. Es el de la máquina, ¿no? Sí, señor. De la Brighto Home. Barredoras, pulidoras, enceradoras, máquinas para el hogar. Puede usted sentarse. Mi padre lo está esperando. No tardará en bajar. Magnífico. No corre prisa. ¿Fuma? Gracias. Yo no fumo delante de mis padres. Ahí está, ¿eh? Esa es la M10. Hay otros modelos, pero son más grandes. Yo creo que la M10 es la más indicada para ustedes.
Bonito libro. Debe estar muy interesante. ¿Sobre qué trata? Del libro mayor en la balanza de comprobación, de Morton. Ah. Debe ser mi padre. Este es el señor de la máquina, papá. Mucho gusto, señor Cataño. Me llamo Roberto del Hierro, representante de la Bright Home Machinery Corporation. El que estuvo aquí en la mañana, supongo que su señora ya le habrá dicho. Lo cortés no quita lo valiente. Usted es el que trajo la máquina esa, ¿no? Sí, señor. Es una M10. Para una casa como la suya es la más indicada. Espero que su señora ya le haya dado a conocer sus impresiones. Joven, ante todo quiero que sepa usted que mi hija es una señorita. Perdón usted, señor Cataño, pero no veo la relación. Las Bright Home están siendo usadas por las mejores familias de México. Actualmente tenemos... No lo dudo. Pero lo que parece escapar a su atención es que no apruebo la forma de exponer las virtudes de este artefacto. Perdóneme usted, señor Cataño. Yo soy apenas un principiante, pero mi incapacidad como vendedor no altera nada de las cualidades y ventajas que ofrece el uso de la Bright Home en el hogar. No me refiero a eso, sino al hecho de que no me explico cómo a su edad puede introducirse en una casa así. Estamos educados para eso. ¿Educados? Sí, señor, para poder hacer una demostración práctica y sin engaños. Su señora esposa y su hijita ya le habrán explicado. No hable usted de mi hija, se lo prohíbo. Que se vaya, por el amor de Dios, será mejor que se vaya. Hablemos claro, joven. ¿Con qué derecho ha entrado usted en esta casa sin que nadie lo conozca? Perdóneme, señor Cataño, pero la compañía me paga no para que yo me dé a conocer, sino para que dé a conocer sus máquinas. Y es lo que yo creo que a usted le debe interesar. Si la máquina es realmente tan buena como yo digo que... A mí no me interesa lo que usted diga. Lo único que sé es que usted se ha colado en mi casa. Un momento. Yo no me he colado en su casa en primer lugar. Su hijita y su señora me atendieron y me vieron entrar. Y hoy en la noche este joven me invitó a que pasara. Y en segundo lugar, esta no es la primera casa en México a la que entro en la misma forma. He visitado más de 500 casas. Y en todas he dejado un amigo y una Bright Home. Ah, sí, ¿eh? Sabrá Dios con qué intención despliega usted tanta actividad cuando el señor de la casa está ausente. Jesús. ¿Qué quiere usted decir? Sepa usted una cosa, señor Cataño. Si quiere usted saber algo sobre mi honorabilidad, pide informes a mi compañía. Me conocen bastante bien. Tengo ya algunos años de trabajar con ella. He vendido 1718 máquinas M10, 522-193. Soy el agente estrella. El número uno, ¿sabe usted? Mi madre quedó viuda y yo la sostengo con la venta de estas máquinas. Así es de que no veo por qué se me ha de ofender cuando vengo a ofrecer algo útil, algo que es necesario para la conservación y limpieza de su hogar. No dudo de lo que usted dice, joven. Pero eso no autoriza a nadie para atropellar las costumbres de mi casa. De acuerdo. Pero no creo que las costumbres se alteren con cuidar de los muebles. Sería una lástima dejar que estos muebles se echaran a perder. A este sofá le sacamos casi medio kilo de polvo. Con la máquina aparecieron algunos objetos olvidados. La receta del doctor Echenique que pudo haberse ofrecido. Hay lugares y partes de la casa y de los muebles que la escoba no puede alcanzar. Además, con la máquina no hay fricción. No se deteriora el mueble, al contrario. Parece que ya calmó a papá. Ahora es cuando debía irse. ¿No crees tan tonto? Ni siquiera se va a despedir. Qué bien se ve que no lo conoces. Es tan decente. La limpieza de cuadros y molduras se hace con esta boquilla especial. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿De qué está hablando? Shh, deja oír. ¿Ve usted? El colorido aparece. Ahora sí que luce. ¿Qué tanto dice? ¿A quién le estará hablando? Shh, está demostrando. ¿Está aquí? Luego te digo, luego te digo. Además, con la aplicación del Shino Home, las molduras están a salvo de polillas y toda clase de parásitos. ¿Qué está hablando? Del Shino Home, un shampoo especial para muebles. ¿Un shampoo para muebles? Primera vez que yo... Shh. Y otra ventaja todavía más. La Bright Home es también útil para el señor de la casa, pues hace durar más la ropa, ya que el cepillo o la escobeta es más lo que la desgasta que lo que la limpia. ¿Me hace el favor de quitarse el saco? ¿Y ahora? ¡Ay! Dios mío, ya se van a quitar los sacos. Oh, mire, no es necesario.
Glorifica mi alma el Señor, mi espíritu se llena de gozo. ¿Ve usted? Como nuevo. El peinado no ha sufrido en lo absoluto. Y con el polvo han desaparecido las manchas. Sí, hay que admitirlo, sí. La máquina rinde un buen servicio, realmente, sí. Y muy grande, señor Cataño. Puede usted estar seguro. ¿Oíste? Ya se paró la máquina. Ya que se vaya, por el amor de Dios, antes de que suceda otra cosa. Aquí tiene usted la pluma, señor Cataño. Aquí abajo, por favor. ¿Qué cosa, qué? Shh, deja oír. Perfectamente, señor Cataño. Muchas gracias. Y aquí tiene usted mi tarjeta. Cualquier cosa que se le ofrezca en relación con el servicio de la máquina, llámeme y le mandaré el mecánico. ¿Su copia? Gracias. Muy buenas noches. ¿Y ahora? Bueno, creo que era la mejor forma de deshacerse de este majadero. Era preferible comprarle la máquina y evitar así un escándalo. Pues se la compró. Se la vendió. Además, tu hermana ya va a cumplir sus 15. Además, me tengo que peinar, ¿no? Mamá, mamá, aunque sea. ¿Y qué? ¿Esta niña no piensa irse a la escuela? Ya me dio permiso mi papá. Además, yo me quiero quedar para la fiesta. Mamá. ¿Qué cosa? Entonces, sí, mamá. Sí, mamá. Ay, por el amor de Dios, cállense, que ya me tienen sorda. Mamá. Hija. ¿Puedo invitar al señor del Hierro a mi fiesta? ¿Al señor del Hierro? Ajá. Después de todo, con su máquina la sala es otra, ¿no crees? No sé, no sé. Le pregunto a mi papá. Será lo mejor. Pues si tiene que hablarle, hágalo pronto, porque ya se va. Mamá, ¿me puedo quedar aunque sea para el bar? ¿Te quieres callar, papá? Sí. Papacito, quería preguntarte una cosa. Más bien consultarte. Digo, si tú quisieras, ¿verdad? Después de todo... Bueno, hija, ¿eh? Y lo que quiera que se me pueda hacer tarde. Le pregunté a mi mamá y dijo que lo que tú dijeras. Bueno, hija, di. Es que se trata del señor del Hierro. ¿El señor del Hierro? Digo, si quisieras darme permiso para invitarlo a mi fiesta. ¿Cómo se te ocurrió semejante tontería? ¿Te has vuelto loca? Está bien, papacito, le diré a mi mamá. Desde luego. No me explico cómo a tu madre se le ocurrió que me preguntaras. Ella sabe muy bien que tu primo Ricardo llega hoy en la mañana. Viene de su rancho única y exclusivamente para asistir a tu fiesta. ¿Mi primo Ricardo? Sí, ya lo conocerás. Un muchacho de muy buenos principios. Y de su familia ni hablar. ¿El hijo de tío Ricardo? El hijo de tío Ricardo. Ricardo Cataño Leonís, para servirte. ¿Verdad que está muy crecido? Realmente, porque yo apenas si me acuerdo. Estábamos tan chicos. Es natural, prima. Pero yo sí te recuerdo. En mi casa hay un retrato donde estamos tú y yo juntos. Bueno, bueno, ya tendrán tiempo de platicar. Toma, hija. Pasa, pasa, sobrino, pasa. En un charco de sangre... Ahí estabas tendida, para siempre callada. Joven. Para siempre dormida. El de los versos. Permítame un momentito, por favor. Presenta a tu primo con tus invitados. ¿El señor Ordorica? Mucho gusto, Ricardo Cataño Leonís, para servirle. Mucho gusto, joven. Una mellita aquí del 7. Mucho gusto, Ricardo Cataño Leonís, para servirle. La señora Menchaca, mi primo. Mucho gusto, Ricardo Cataño Leonís, para servirle. La señora Rivero, viuda de Rivero. Mucho gusto, Ricardo Cataño Leonís, para sus órdenes. La señorita Espinosa, de la Congregación Espiritual de la Sábana Santa, por obras materiales del Templo de Santo Niño de Praga. Mucho gusto, Ricardo Cataño Leonís, para servirle. Jovita Espinosa de los Ríos, servidora de usted. En la séptima de la Corregidora de Querétaro, 228, departamento 11, tiene usted su casa. Mucho gusto. Mucho gusto, Ricardo Cataño Leonís, para servirle. La Maru luce muy bonita. Debes sentirte orgulloso, Rodrigo. Gracias. Te confieso que sí. El lograr los hijos es la culminación de todos nuestros esfuerzos y sacrificios.
Créeme. Oiga, don Rodrigo, ¿ese sobrino suyo es por parte suya o de su señora? Mía. Es hijo de mi hermano. No está radicado aquí. Su padre le dejó un rancho algodonero. Con la guerra ganaron mucho dinero. Vino única y exclusivamente a los 15 de Maru. Desde niños se han querido mucho. Y dígame, don Rodrigo... Bueno, ahora sí. Señoras y señores invitados, Maru va a bailar el primer vals de su vida con su papá, don Rodrigo Cataño. Pero, ¿y mi mamá? ¿Ella tiene que verme bailar con papá? Naturalmente. Ándale, Oscar. Ay, niña, ¿dónde dejé la sal? ¿Dónde? Aquí. Aquí está. ¿Dónde? ¡Mamá! ¡Mamacita dorada! ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Ven, ven a la sala que ya me voy a bailar mi vals con papá. ¡Pero cómo le llegan aquí! Oiga, creo que su lugar está en la cocina, ¿no? ¿Acaso usted es el dueño de la casa? Pues quisiera hacerlo y entonces vería. Ahora sí, hijita. Dejaste de ser la niña para convertirte en mujer. Sí, pero la mujer que quiere y adora a la mamacita más linda del mundo. Bueno, ya. Ya. Voy a acabar las croquetas. Creo que deberías bailar primero con tu primo. Después de todo, vino única y exclusivamente para asistir a tu fiesta. Papacito. Después bailará con ustedes, muchachos. ¿No quieres bailar conmigo? ¿Serás el primero después de papá? ¿Cómo no? Con mucho gusto. Decirte lo que yo quiero. ¿Qué me quieres decir? Mira, Lilia. Víctor,
Suéltame, ¿qué quieres? Es que mira, voltea. Suéltame. Esto no me gusta. Me voy a enojar contigo. No digas eso, por favor. Lila, mira, déjate yo. Ahora sí, ya listo. Guadalupe, tú lleva mientras las croquetas al comedor. Anda. Sí, señora. Muy bonito. Por favor, Guadalupe, no le vayas a decir a nadie, ¿eh? ¿Y yo por qué? No es mi hija. Ya me vaya a decir que ya pueden pasar a la mesa. Pero oiga, antes límpiese la boca, que van a decir que le cayó el payaso encima. Ya. Anda, hijo, ve a avisar que ya pueden pasar a la mesa. Tú, Guadalupe, date prisa. ¡Lola! Al comedor, que todo está listo ya. ¡Vamos! Tú, chatita, ahí. Usted, Simoncita, ahí. La recibe aquí para que pueda apagar sus velas. Usted, jovita, donde guste, está usted en su casa. Lila. Hace media hora que te ando buscando. Ya están todos en la mesa. ¡Qué susto me has dado! Eres un infame. No sé si matarte o huir de esta casa. Ese era mi temor. ¿Dónde te habías metido? En el baño, tonto. Me fui a arreglar. Ah. Y no me hables más. Ahora sí, listo. Un momentito, Maru. Tu papá tiene algo que decirte, hija mía. Y tú come tu cake y te vas a la cama enseguida. Sí, mamá. Hija mía, esta pequeña y humilde reunión en la que te ves rodeada de tus seres más cercanos y de tus amigos más queridos, he de interrumpirla para recordarte que esta fecha, la de tus 15 años, desgraciadamente es la que viene a señalar el término de tus días de niña. De esos días felices del candor y la inocencia, días que han quedado atrás. Al partir del momento de que apagues esas velitas que brillan tan alegres y tan ajenas a mis palabras, te habrás convertido en mujer. Pero antes de que lo seas, creo mi deber de padre hacerte ver que tanto tu madre como yo nos sentimos orgullosos de ver que la niña que hace 15 años vino a alegrar este hogar, la hemos conducido hasta los umbrales de la pubertad. Pero para que ese orgullo sea completo, esperamos seas una mujer buena y pura, pudorosa y cristiana, obediente y respetuosa de tus padres, que al cumplir el sagrado deber, que consiste en la obediencia a nuestros mayores, es la mejor recompensa que pueden recibir unos padres que, como los tuyos, han sabido ser pacientes, abnegados, indulgentes y comprensivos. Sí, es rompope. Así pues, hija mía, ten eso siempre presente para que puedas gozar de la felicidad que tus padres tanto te desean. He dicho. No seas tonta, hija. No tienes por qué llorar. Anda, parte tu pastel que te están esperando. ¿Sabe usted? Yo también voy a comer del cake. Gracias. Por Dios, Lila, no me tengas en este infierno. ¿Quieres que...? El domingo, en el día de campo. Vas a venir, ¿no? El domingo y toda la vida. ¡Querida madre! Y un millón de gracias. Gracias. Adiós, madre. Y un millón de gracias. Buenas noches. Bueno, ahora a mí me toca desearte que hayas pasado tu día muy feliz. Gracias, Ricardo. Te lo agradezco de veras. Y sobre todo que te hayas molestado en venir de tan lejos. No, eso no tiene importancia. Siempre es un gusto volver a ver caras queridas. Gracias, eres muy amable. ¿Por qué no le invitas a cenar para antes de que se vaya?
Claro, ¿por qué no vienes y platicamos? Cómo no, con mucho gusto. Sobre todo pienso estar varios días en México. Vendré por aquí. Cuanto antes, que sea de veras pronto. Bueno, pues, hasta pronto. Hasta pronto. Ve con Dios, hijo. Y ya sabes que esta es tu casa. Gracias, tío. Buenas noches. Buenas. Bueno, ahora sí, a descansar. Es un buen muchacho este Ricardo. Serio, correcto. ¿Qué impresión te hizo? ¡Uy, estoy hecha a pedazos! Y estos zapatos que ya no los aguanto. Maru, ¿cómo te atreves a quitarte los zapatos? ¿Que no ves que hay hombres y que tú ya eres una mujer? Ay, papacito, es que ya no los aguantaba el tacón alto. ¡No importa! La virtud es fruto del sacrificio. ¿Y tú, Estela? ¿Qué esperas para irte a acostar? Nada más esperaba que usted viniera para despedirme, don Rodrigo. Buenas noches, doña Gracia. Buenas noches. Buenas noches, don Rodrigo. Buenas noches. Buenas noches, todos. Adiós, Leopoldo. Ya nos vemos. Con permiso, papá. Buenas noches, mamacita. Buenas noches, hijo. Papá, muy buenas noches. Hasta mañana. Maru, ¿qué esperas para ponerte los zapatos? Podrá ser una buena madre. ¿Estuviste contenta? Sí, mucho. ¿Por qué a ti no te dio gusto cumplir tus 15? ¿Pero qué? Mi fiesta no estuvo tan bonita como la tuya. ¿Mi fiesta? Qué curioso. Estoy feliz de haber cumplido mis 15. Pero de mi fiesta... no sé. Tú dices que estuvo bonita. Muy bonita. ¿Qué tomar té, mamacita? Los niños no toman té. ¿Y por qué los niños no toman té? Ay, no sé, hijita, no sé. Porque es muy amargo. Ah. Y ustedes ya se deben ir a la cama. Mamá. Oye, mamá. Mamacita. Pero los niños sí pueden comer pastas, ¿verdad, mamá? Anda, toma una para ti y otra para tu hermano y llévatelo a dormir inmediatamente. Sí, mamá. Ahora sí, Ricardo. Podemos tomar una tacita de té. Las pastas las hizo Maru. Estuvo trabajando en ellas toda la tarde. A ver qué te parece. Ay, mamá, por favor. ¿Lo tomas con leche o con limón? Sin leche. ¿Azúcar? Dos, por favor. Gracias. ¿Tú cómo lo quieres, hijo? Te hablo, hijo. Héctor. ¿De qué? ¿Qué cosa? Le está hablando su madre. Y no conteste así. Perdón, papá, es que estaba distraído. Dime, mamá. Te preguntaba que cómo querías tu té. Gracias, mamacita, pero creo que yo no voy a tomar. Y perdóname, pero tengo que salir un momentito, ¿eh? Ya vuelvo. ¿Y tú a dónde vas? Voy a echar un telefonazo. Bien, pero no tardes que tenemos visita. No, si nada más voy aquí al estanquillo. ¿Me dispensas? Sí, hombre, cómo no. Gracias. No tardo. Héctor. Sí, mamá. ¿Dónde vas? Te noto preocupado. Si no es nada, mamacita. Voy a echar un telefonazo. No tardo. Cuestión de días, tío. Espero estar de regreso en un par de semanas. Niña, dile a tu primo que esperamos vuelva pronto. Pero si es que ya dijo que regresaba en 15 días, papá. ¿Y la situación de las fábricas de hilados? ¿No crees que afecten a los algodoneros? Depende. Si logramos exportar, pues no creo que tengamos nada que resentir. Ahora que si baja de precio, entonces sí nos veremos en apuros. ¡Qué barbaridad! ¿Y tú crees que eso pueda pasar? Pues francamente no es cosa que se pueda decir así como así. Eso exigiría un estudio muy concienzudo. Europa, por ejemplo, no podemos contar con ella. Eso es obvio.
Además, pueden surtirse del norte de África. De los Estados Unidos, pues, ni hablar. Con sus telas sintéticas tienen resuelto su problema de materias primas. Así es que a nosotros no nos queda otra cosa que hacer más que esperar a ver qué pasa. ¡Tocan! Deja que vaya Guadalupe. No, no, papacito. Al cabo ya me paré. Hola, Maru. Gracias. Estela, aquí está tu primo Ricardo. Ahora mismo bajo, mamacita. No tardo. Así lo haré, tío, con mucho gusto. Aunque sean dos líneas, siempre da gusto saber de los de uno. Tráele su sombrero a tu primo. Y no dejes de avisar cuando llegues para así poder prepararte algo. Naturalmente. No es necesario que se moleste, tía, pero así lo haré. Gracias. ¿No esperas a Estela? Dijo que no tardaba. Qué pena, tía, pero todavía tengo que ir al hotel por mi petaca. Tengo solo 20 minutos. Tío, adiós. Buen viaje. Tía, mucho gusto. Adiós. Maru, ya nos veremos, ¿eh? Sí, sí, adiós y feliz viaje. Gracias. Voy a ver qué ponga en la mesa. María del Refugio. Sí, papacito. Estoy muy descontento contigo. ¿De qué ha servido todo mi esfuerzo por educarlos? ¿Por qué, papacito? ¿Qué hice? Esa es la forma como atiendes a tus visitas. Pues, ¿qué fue lo que hice? Parecía que no te daba ningún gusto que estuviera aquí tu primo. Ponías unas caras que el hombre podía pensar que te estaba aburriendo. Ay, papacito, pues también habla de puras cosas que yo no entiendo. No le hace. Tu obligación es atenderlo, poner atención a lo que diga, mostrarte interesada, que para eso es la buena educación. Sí, pero la buena educación también dice que hablemos de cosas que interesan a los demás. ¿Cómo vas a discutir con tu padre? Pues entonces, ¿con quién, papacito? Pues yo creo que... Tu obligación es obedecer, no discutir. ¿Y tú qué horas son estas de llegar? Es que en el centro, no te imaginas, papacito. Pues no caben explicaciones. Conoces muy bien tu obligación. El trabajo a la casa. No tienes nada que hacer en la calle. Está bien, papacito. ¿Qué, no vamos a sentarnos a la mesa, Rodrigo? Vamos. Supongo que no se volverá a repetir. No, papacito. Está bien, vamos a la mesa. Yo, con el permiso, voy a lavarme las manos. Bien, no tardes. No, papacito. Por el pan de cada día que en este hogar se disfruta, te damos, Señor, las gracias. Amén. Amén. ¿Qué pasará con Héctor? No sé, estoy preocupada. No te mortifiques. Seguramente tendrá alguna diferencia y no le habrá salido el balance. No, no creo que sea eso. No estaría tan preocupado. ¿Así es que tú crees que no sacar el balance no tiene importancia? Sí, Rodrigo, pero no para que el muchacho esté tan abstraído. Ajá. Entonces, por lo que veo, todavía no has llegado a comprender la significación que tiene la contabilidad en los negocios, en la vida misma. Sí, Rodrigo, pero es que no viste la cara de preocupación que tenía Héctor. Pues claro, por eso mismo, porque el hombre ha sido educado para ser consciente de sus obligaciones. Por eso se preocupa. ¿Qué así se sienta uno a la mesa? Amén. ¿Qué no te das cuenta? La contabilidad es el aparato circulatorio de un negocio. El corazón es lo que nos va indicando su estado. El gobierno mismo no podría existir sin la contabilidad. Esta casa, ¿cómo sabes lo que gastas? Lo que necesitas. En menor escala, es cierto, pero la contabilidad sigue siendo siempre la misma. Su aplicación es igualmente necesaria en todo. Absolutamente en todo, tenemos el debe y el haber. ¿Usted va a tomar frijoles? ¿Cómo están? Pues como siempre. ¿Pero están refritos? Pues si usted quiere, le frío unos. Sí, fríeme unos pocos. ¿Y usted, joven Héctor? ¿Eh? ¿Qué cosa? ¿Que cómo va a tomar los frijoles? No, no, sí, sí, te oí. No voy a tomar frijoles. Gracias, Guadalupe. ¿Qué pasa, Héctor? Tu mamá me decía que te nota preocupado. ¿Qué, no te ha salido el balance? Perdón, ¿cómo decías? ¿El balance? Ah, sí, el balance. Sí, es que tengo una diferencia, papá. ¿Pero de qué tamaño es esa diferencia, hijo? Nunca te había visto así de distraído. Espera. Dime, Héctor. ¿Esa diferencia está en los libros o es en efectivo? En los libros, papá. ¿Cómo crees? Está bien. No te alarmes, hija. Busca en el libro de cargos. Ahí debe estar. Tal vez.
Mañana será lo primero que haga. Y ustedes, niñas, ya saben. En cuanto terminen, a la cama. Sí, sí, papacito. Aquí viene la máquina. Ya verás qué divertida nos vamos a dar. Primero ponemos este tubo especial para muebles. Sacamos los alambres. Ponemos el contacto. Ya está listo para empezar. Va usted a ver. No va usted a reconocer este sillón. Va a quedar como nuevo. Y después de que le pongamos un shampoo, no va a haber rincón, ni grieta, ni hendidura que no llegue el Bright of Hope. Ahora nada más nos falta limpiar el sofá y el otro sillón. Y entonces podrá usted apsear la... Venido a ver. Pase, pase. Aquí está la señorita. Por aquí, venga. Aquí está ya el señor. Por fin, qué bueno que llegue usted porque yo me vuelvo loca. Mire dónde ha ido a meter el dedo. Yo no sé cómo fueron a inventar estas máquinas del infierno. A ver, saca tu dedo, nena. Corriendo la máquina hace succión. No es nada serio. Mire qué contento está ya. Ay, Dios mío, qué tonta soy pensar que yo no fui a molestar a usted. Pero también este niño de porra. Pero usted es el que culpa tiene. Yo creo que lo mejor será que se lleve usted esa máquina. Son cosas del demonio. Yo siempre lo he dicho. Ya, ya. Ahora sí ya pasó. Ya pasó todo. Ay, pero qué pena, Dios mío, qué pena. Irle a molestar a usted para esta tontería. ¿Qué va usted a pensar de mí? No se mortifique. Es muy natural que se hubiera usted asustado. Sí, pero mandarlo llamar y todo. Bueno, ¿qué? ¿No se va usted a llevar la máquina? Por favor, Guadalupe, no me mortifiques más diciendo esas cosas al señor después. Perdona, de Perdona, señorita. Pero la señora tiene razón. Las máquinas son peligrosas, muy peligrosas. ¿Verdad? Si yo siempre lo he dicho. Lo que pasa es... ¿cómo se llama usted, perdone? Guadalupe Ramos y de apelativo Ortigas, su segura servidora. Muchas gracias, señorita. Roberto del Hierro, para servirle. Lo que pasa, Guadalupe, es que estoy seguro que no han llevado a bendecir la máquina, ¿verdad? No, y a lo mejor usted tiene la razón. ¡Ángel, ahí vas otra vez! Déjelo, no le pasa nada. Si todo es cuestión de tener cuidado, y las máquinas son muy útiles, va usted a ver cómo con el tiempo hasta a usted le van a gustar. No, si la máquina trabaja muy bien y deja muy bonito los muebles. Lo que pasa, que como usted dice, tal vez sea porque no la hemos llevado a bendecir. Mírate, llévate ese niño porque me está poniendo nerviosa. A ver, Angelito, mira, vamos a la cocina y te doy chocolate. Con su permiso, señor del fierro. ¿Propio Guadalupe? Bueno, pues yo creo que me voy a ir yendo. Ay, qué pena, señor del hierro. Creo que ni lo saludé cuando llegó. Y ahora nos tenemos que despedir. Perdóneme, pero es que estaba hecha una loca y solo de pensar que llegara mi mamá y si lo contara a mi papá, bueno, sería mi muerte. ¿Pero por qué usted qué culpa tiene? Con que usted le explicara. ¿Explicarle? Digo, no creo que le dijera nada. Oh, usted no sabe. Mi papá es muy enérgico, muy severo. Pero su mamá podía decirle. Pero si el que manda es mi papá, el padre es el que siempre manda en la casa. Y así es en todas partes, ¿no? Desde luego que sí, pero yo creo que habría otra manera de entenderse. Su caso es distinto. Pero, ¿que su mamá nunca lo regaña? ¿Mi mamá? Claro que no. Bueno, lo hacía cuando era yo muy chico, pero ahora, ¿qué va? Somos los grandes amigos.
Ella me cuenta a mí sus cosas y pues yo le cuento a ella las mías. No. Bueno, hay unas, claro, que ella se calla y otras que yo me guardo también. Tomas un chicloso. Gracias. Pero esas ya son cosas en las que ella no se mete conmigo ni yo con ella. Ella hace lo que quiere y yo lo mismo. ¿Cómo? ¿Cómo lo oye? Mientras yo no haga nada malo, ella está contenta. Y de ella, pues ni hablar. ¡Ay, qué lindo! Pero yo ya ve qué desgraciada soy. Usted es el único amigo que yo tengo y no pude invitarlo a mi fiesta de mis 15. Quisiera que viniera a mi casa de visita y no me atrevo a decirle a mi papá. Pues muy sencillo. Un día vengo tan campante como si nada. No, y... no, ni lo piense, por favor. Pero óigame, si el que va a venir allí... No le hace, mi papá se pondría furioso y me pegaría. ¿Cómo? ¿Pegarle? ¿Por qué no? Tiene todo el derecho, ¿no? Es mi padre. Sí, pero... ¿Entonces qué va a hacer de usted? ¿Qué es lo que se le espera? ¡Las 12, pronto, váyase! ¿Y eso qué tiene? Mi mamá no tardará en llegar pronto, por favor. Pero oiga, cálmese, ¿qué le puede hacer? Creo que no estamos haciendo nada malo. Lo sé, pero por favor, se lo suplico, váyase. Yo sé lo que le digo, hay que armarse de valor y de una vez. Por favor, se lo suplico, por mí, se lo ruego por su mamá. Está bien, no se preocupe, pero ¿cuándo la puedo ver? Aunque sea en la calle. En donde sea, pero ¿cuándo? Cuando guste, pero ahora váyase, por favor. ¿Hoy? A las 8. No, no, no. A las 7 afuera de la reja. Iré por el pan. En fin, ¿qué le vamos a hacer? Adiós, señora. Adiós, doña Gracia. Vayas a caer, hijito. Mamacita, Guadalupe, ya llegó mi mamá. Ay, vengo hecha pedazos. ¿Que no ha venido nadie? Nadie, mamacita. A ver, deja que te ayude. A ver, señora, le ayudo. Ay, gracias, hija, gracias. Fíjate que Ángel se machucó un dedo, pero no fue nada, gracias a Dios. Le dije que había sido el dragón. Ay, este niño. Anda, hijito, vente conmigo. Voy a recostarme un rato porque estoy muerta. Anda, vente, mi vida, vente. Vente. Ay, Guadalupe. Que Dios me perdone, pero tuve que decir una mentira. Pues le diré, niña, si nos han de dar un palo por decir la verdad, pues para eso se inventaron las mentiras piadosas. Aunque sea una vuelta a la manzana. No, no, Leopoldo. La otra noche me regañaron. Pero es que mira. Estela. No, no, por favor, ya no. Mañana, mañana. ¿Cómo le va? Bien, muchas gracias. Mire, acompáñame, por favor. ¿Pero qué le pasa? ¿Por qué viene tan nerviosa? Mire, vámonos, más vale, por favor. Pero no tenga miedo, cálmese, tranquilícese. Es que tengo que llevar el pan. A ver, un momento, espérese un segundo. Cálmese. Así no se puede ir por la vida.
ve qué fácil. Ahora sí vamos por el pan. Pero, ¿que usted nunca se altera? Claro que sí, pero cuando hay una razón. Pues yo no sé, pero lo que es yo, ando a las carreras todo el día. Y siempre así, como en un sobresalto, como si me fuera a pasar algo. No lo comprendo a su edad. Pero es que... ¿yo ya soy mujer? Desde luego que sí. Pero no con tantos años como para andar con sobresaltos. Como si la persiguiera toda mi historia. Perdone, pero me va a tener que esperar aquí. Vuelvo en un segundo, ¿quiere? La señora del estanquillo es muy chismosa. Muy bien, aquí le espero. Ya, ¿me tardé mucho? ¿Eh? ¿Qué le pasa? ¿Por qué tan pensativo? Es que hay aquí una cosa que no sé qué hacer. No, no, por favor. ¿No ve que están contadas? Perdóneme, pero usted comprende, ¿verdad? No tenga cuidado. Es que vi la campechana y en ese momento se me antojó. ¿Y qué es lo que me iba a decir? Ah, pues que aquí me ofrecen un empleo. El jefe de ventas de unas refrigeradoras que acaban de llegar. La línea es buena, es cierto, pero caramba, yo ya tengo 6 años con la Brighto Home y allí me tiene muchas consideraciones. ¿Usted qué dice? Pues, la verdad, yo... Ahora que los modelos están bonitos y dan facilidades, se podrían vender como pan caliente. Lo sé, la línea es de 5 modelos, pero ahí está, no sabe uno qué hacer. ¿Ya habló con su mamá? ¿Ella qué dijo? Ya hablé con ella, pero ahí está otra cosa. Mi mamá es muy sentimental... y ella es la que me dice, ya tienes tanto tiempo con la Home, ahí te consideran mucho. Pero, qué caramba, hay que pensar en uno, ¿no cree? Además, otra cosa. Yo puedo colocar una refrigeradora con cada una de las personas a las que les he vendido una barredora. Eso seguro. Más las que coloquen mis agentes al 3%, en 2 años me puedo hacer una casita, ¿no se le hace? Bueno, pero ¿usted qué opina? Todavía no me ha dicho nada. Pero es que yo, ¿sabe? A lo mejor me estoy haciendo ilusiones. Y quiero salir de una duda. ¿Pero qué le pasa a usted? Déjeme ir, se lo suplico. Bueno, pero antes dígame qué es lo que le pasa. Es que... ¿qué? Solo Dios sabe lo que yo quisiera poder decirle algo. Pero soy tan tonta, Dios mío. Oiga, pero no es que usted... Déjeme ir, te lo suplico. Por favor. ¿Puedo verla mañana? Que pases buena noche, papacito. Hasta mañana, amiga. Que pases buena noche, papacito. Estela. ¿Ya te dormiste? ¿Qué cosa? Preguntar. ¿Por eso qué es? Pero, ¿me la dices de verdad? Por eso dime. ¿De qué platicas tú con Leopoldo? ¿Qué cosa? ¿Qué platicas con Leopoldo? Vaya, ¿qué se dicen? ¿De qué habla uno con su novio? ¿Por qué me preguntas eso? Si te lo digo, te lo callas. ¿Seguro? ¿Me juras que no se lo dices a nadie? Lo juro. ¿Sabes? Hoy vi a Roberto en la calle. ¿A quién? A Roberto del Hierro. Al muchacho ese tan decente de las máquinas. Ah, sí, sí. ¿Y qué? Pues, quedé de verle mañana otra vez. Por eso te preguntaba que qué platicas con Leopoldo. Ah. Pues... de cosas.
cosas. Sí, pero ¿qué cosas? Pues de las nuestras. Él te platica de su trabajo, de su mamá. ¿Te pide algún consejo? ¿Qué tonterías estás diciendo? Ya deja de estarte quebrando la cabeza y duérmete. ¿Te gusta, no? Pues ahí deja que Dios diga. Si no se puede ir por la vida. Así está bien, gracias. Es mi obligación. Si no creas, a mí también todavía me asalta el deseo de vivir en la provincia. No cabe duda que es el único lugar en la República donde todavía se observan las buenas costumbres. Gracias, Guadalupe. De nada, señora. Tiene usted mucha razón, tío. Tal vez eso se deba a que, como es tan chica, la gente no puede ocultar lo que hace. Aunque sí le diré que a veces no falta quien nos llegue de fuera trayéndonos ideas raras. Déjalo, este pan es mío. ¿Por qué no pides? Lupe. ¿Esa es la forma de comportarse en la mesa cuando hay visitas? Pero es que ya van dos veces que Ángel... ¡Basta! Sí, papá. ¿Y qué, Ricardo? ¿Todavía no te has conseguido una provincianita? No, tío. ¿Pero cómo es que no piensas casarte? Pues, francamente, sí, tío. Y además me gustaría hacerlo pronto. Los días en el rancho son largos y aburridos. Entre dos se hacen más soportables. ¿No crees, Maru? María del Refugio. Sí, papacito. Está hablando tu primo. Perdona, papacito, es que estaba distraída. Perdóname, Ricardo. ¿Querías la sal? La sal. Tu primo está diciendo cosas que debían interesarte. No tenga usted cuidado, tío. Maru estaba distraída. Esa es la culpa. ¿Y la disculpa? La fiel observancia de las buenas costumbres forma la moral de las personas. Sí, papacito. Tu primo y yo hablábamos de la vida de provincia. Sí, papacito. A ver si el año que entra, en las vacaciones, vamos a pasar unos días por allá. ¿Usted ya terminó? Sí, puedes llevártela. Pues ojalá sea pronto, tío. Haré todo lo posible porque Maru esté muy contenta. Jesús, joven, pero ni siquiera lo ha probado. Sí, sí tomé. Es que no te gustó, hijo. No, si no es eso, mamacita. Es que, no sé, pero no quiero sopa. Llévatela. Permítanme conmigo de la sopa. Pues te la tienes que acabar, hijito. Porque si no, hoy en la noche vas a soñar con un dragón. ¿Con un dragón con cola? Sí, hijito, con un dragón con cola. ¿Entonces cuando se case más yo le voy a aventar la cola? Sí, hijito, tú le llevarás la cola. Claro, ya oíste a tu mamá, pero tal vez se case primero Estela. Pero es que yo se la voy a llevar, Estela. ¿Verdad, Estela? Ese fue el trato. Arroz no, gracias. ¿Y qué, hijo? ¿Tampoco vas a comer tu arroz? No, creo que no. No tengo apetito. Pues, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? Pues, no sé. Me siento mal. He andado mal todos estos días. Y si usted me lo permite, papá, me voy a mi cuarto. Me siento mal. Está bien, puedes retirarte. Ve a recostarte un rato. Con el permiso, madre. Sí, hijito. Con tu permiso. Desde luego, Héctor, pasa. Ay, Rodrigo, este muchacho me preocupa. Y no creo que sea cuestión de números. Voy a hablar con él. Ahora abajo, con el permiso. Sí, tío. Ven.
venir a ver qué te pasa porque realmente ya empiezo a preocuparme como tu madre. ¿Qué tienes? ¿Qué te pasa? Pues, no faltan cosas, pero no es nada de importancia. Pero a ver, dime, ¿puedes hablar con franqueza que para eso soy tu padre? ¿Ha habido alguna diferencia en los libros? No, padre, no es cuestión de números ni de efectivo. Cosas hay, disgustos que luego tiene uno. Oye, más vale que me lo digas ahora antes que pueda ser de consecuencias. ¿Crees necesario que consultes a un médico? No, padre, no se trata de eso. Ya le digo, no se preocupe. Son cosas así de uno. Comprendo, hijo. Y no me explico por qué no me hablas con franqueza. Si quieres, de vez en cuando puedes llegar más tarde a tu casa. Sabes, a tu edad los padres tenemos que ser más tolerantes. ¿Entiendes, verdad? Sí, padre. ¿Ves cómo hablando se entiende la gente? Bueno, me voy a tranquilizar a tu madre. Caramba, me quedan 10 minutos para llegar a la oficina. Ya no te preocupes. Gracias, padre. ¡Mamá! Dime, mijito. Oye, mamá. Dime. Cuando va a llamar a la radio, le pido el recado yo y también. ¿Cómo no, mijito? Y tengo 4 cochinos americanos que voy a enviar a la exposición. No me digas. Sí. Bueno, yo creo que nos vamos yendo por ahí. Niñas, acompañen a su primo a la puerta que yo voy a hablar aquí con su madre. A ver, Maru, el sombrero de tu primo. Bueno, tía, hasta luego y mucho gusto. Anda, hijo, mucho gusto y vuelve pronto. Gracias. Pero te vas a ir sin comer. Ya es la hora. Pero no te preocupes, después tomaré algo. Ah, ya hablé con Héctor, ¿eh? No tienes por qué preocuparte. ¿Nada malo? No, nada de eso. Me explicó todo y ya le dije lo que debe hacer. Ay, bendito sea Dios. Así es que hasta luego, hija. Adiós, Rodrigo. Maru, ¿cómo le va? Bien, muchas gracias. ¿Me tardé? Oh, no, acabo de llegar. ¿Caminamos? Vamos. ¿Qué decidió por fin sobre las refrigeradoras? Ah, pues nada todavía. Voy a esperar a ver si me mejoran la oferta, ¿no cree? ¿Usted qué dice? Roberto. Sí. ¿Puedo decirle una cosa? ¿Cómo no? Pero me promete que no se va usted a reír de mí. ¿Pero por qué me he de reír? No, no se ría, por favor. Pero es que mire, anoche no pude dormir pensando qué podía decirle de su asunto de las refrigeradoras. No me diga. Sí, pero ahora me confunde usted preguntándome otra cosa. ¿Qué mono es usted? Lo ve, ya se está usted riendo de mí. Pero no se moleste si no me río de usted. Me río de gusto. ¿De gusto? Sí, soy muy tonta. No he podido contestar su pregunta. No le hace. Y mire, sin saberlo, ¿usted me ha ayudado? No. ¿Pero cómo? Porque con haberme escuchado y sin haber resuelto nada, usted me obligó a pensar. ¿Y yo? ¿Toda la noche sin dormir? Así anda mi mamá. ¿Y usted? ¿Yo? Yo dormí muy bien. ¡Qué fresco! ¿Pero por qué? Ahí está la cosa. El hombre es el que hace el trabajo, ¿no? Tiene que estar descansado. La mujer es la que tiene que preocuparse, pensar. ¿Cómo, cómo? ¿Ella es la que tiene que pensar? Digo yo, después de todo, él es el que trae el dinero a la casa, ¿no? Entonces a ella por igual le deben de interesar las cosas. ¿No cree? ¿Me permite? Voy por el pan. No me tardo nadita y luego me sigue diciendo. Vaya, ¿quiere? Aquí le espero. Otro, otro. No, no, ya no, ya no. Otro, ya, por favor. Ya dije que no. Hasta mañana. ¿Listo? Listo. Pero a ver, quiero que me explique. ¿Por qué dice usted que la mujer es la que debe pensar? Bueno, no digo que siempre. Vaya, en una cosa así trascendental que puede afectar a toda una casa,
Pues yo creo que los dos deben romperse la cabeza. Digo yo, ¿no? Pero siga, siga. ¿Qué más quiere que le diga? Eso es lo que yo creo. Sí, sí, pero ¿por qué cree usted que así debe ser? Ah, Chihuahua. Ahora sí que me puse a pensar. Pues digo yo, por lo que he visto, y a mí me gustaría. Más por lo que a mí me gustaría. Ajá. Vamos a decir una pareja, marido y mujer. Vamos a suponer. Si él le platica a ella sus cosas, y ella las ve como suyas, con el tiempo, él va sintiendo más confianza en ella, más compañía. Sí, desde luego. Pero ¿y ella qué? ¿Con quién platica? Lo mismo. Ella le platica sus problemas y él tiene obligación de ayudarla a resolverlos. Y además lo hace como ella, con cariño. Porque además hay entre ellos una cosa así como de mutuo agradecimiento. ¿No creen? Claro. Y con el tiempo, con eso de ella estar viviendo los problemas de él y él los de ella, pues ella vive en él y él en ella. ¡Qué lindo! Y otra cosa, y eso es lo que yo he visto. En ella hay una cosa así como de orgullo por las cosas de él. Tienes razón, son como suyas. Ella también ha tomado parte. Y a él le pasa lo mismo. Porque el orgullo más grande para el hombre, lo que realmente le da valor para encararse a la vida, es encontrar y contar con su compañera. ¡Qué barbaridad! Ya me tengo que ir. ¡Adiós! Pero espere, Maru. ¿Ya no se despide? Perdone. Qué pena. Ay, pero si usted supiera. ¿La puedo ver mañana? ¿Sí? Siempre que usted quiera, Roberto. Siempre. Tanto sacrificio para ver a mi hijo convertido en un esclavo de los instintos. Es que habíamos tomado, papá. Yo no sabía lo que hacía. Ella misma fue la que me dijo que nos fuéramos para la cabaña. Y te lo tenías callado desde el día de campo. ¿Y lo saben ya sus padres? Ya. Ella me está esperando afuera. Y pronto va a necesitar atención. Pero tú la quieres, hijo. Aunque no la quisiera. El hombre debe ser responsable de sus actos. Si no, ¿para qué me he sacrificado tanto en educarlo? Llevas mi nombre y no quiero que mañana se diga que mi hijo no supo reparar sus propios errores. Sí, papá. Y no creas que no me doy cuenta de mi responsabilidad en esto. Desde mañana hay una boca más en esta casa. Ya ve a decirle a tus hermanos que suban a lavarse las manos. Tu padre no ha de tardar en llegar. Sí, mamacita. Héctor, ¿qué dice mi mamá? Que ya suban a lavarse las manos, que no tarda en llegar mi papá. ¿Ya fuiste por el pan? Ya hace horas. ¿Y tú no me has oído? ¡Nada más acabo el ejercicio! Cuando mi mamá ordena una cosa, hay que obedecerla. ¡Vamos para arriba! ¡Ándale! Parece que estás sordo. ¡Trae acá! Después te lo devuelvo. ¡Dámelo! En lugar de ir a ayudar a tu mujer, ahí estás tiradote. ¡Que me lo des, te digo! Toma y baja luego. ¡Espera! ¿Qué pasa, Rodrigo? ¿Dónde está esa muchacha, pregunto? Acaba de subir, está en su pieza. ¡Estela! ¡Estela! ¿Dónde estás? Perdón, padre. Perdón, padre. Ah!
y que esto te sirva de escarmiento. En un mes no habré de dirigirte la palabra ni contarás con mi bendición. El tal Leopoldo no habrá de volver a poner un pie más en esta casa. Lo sorprendí besoqueándose a media calle. Ven a servirme la merienda. Ve a atender a tu hermana. Sí, mamacita. Un segundo, voy a traer algo que ponerte. Ya pasó. Ya verás cómo papá luego se arrepiente. Cuestión de días. ¿Qué pasa? ¿Qué escándalo es este? ¡Estela, papá se ha ido! ¿Cómo que se ha ido? Pues, ¿dónde se habrá metido esta muchacha? ¡Estela! ¿Dónde está la señorita Estela? Yo qué sé, yo estaba pisando el rápido. Bien, se ha ido. Y más vale así, porque después de lo que ha hecho, Estela ha muerto para esta casa. ¡Ay! En cuanto a ti, que esto te sirva de ejemplo y de lección. Solo Dios sabe el destino que espera a tu hermana por desobedecer a sus padres y verse con el novio en la calle. Y ahí tienes a tu hermano. Míralo. Hecho una piltrafa y un fracaso. Ni siquiera gana para mantener a su mujer. Si hubiera observado el ejemplo de sus padres, otra cosa sería. Y oye bien esto que te voy a decir. Lo mejor que tú debes hacer es seguir cultivando tus relaciones con tu primo Ricardo. Es un hombre serio y respetuoso de este hogar. Garantía más que suficiente de que sabrá darte otro igual a este. ¿De acuerdo? Joven, oiga. Venga, venga para acá. ¿Cómo le va a Guadalupe? ¿Qué se le ofrecía? Bueno, pero dígame, ¿qué es lo que le pasa? Aquí le traigo esto de parte de la niña Mar. Bueno, pero esto no lo puedo leer aquí. Al recibo de esta, quiero que sepas que me va a ser imposible verte más. Perdóname, pero no creo ser la mujer que te pueda hacer feliz como sé que lo mereces y como te lo deseo de todo corazón. Adiós, y por favor no trates de verme. Se despide, Maru.
sé lo que le diga, pero me lo afiguro porque lo escribió llorando. Y después de todo lo que ha pasado en esa casa, pues no es para menos. Pero esto, no me lo explico. Ay, joven Robertito, usted debe de ayudarla, porque no es justo, no es justo. Pues dime, Guadalupe, ¿qué ha pasado? ¿A qué se debe todo esto? Sí, es bien poco lo que hay que contar, nada. Que el señor don Rodrigo quiere casar a la niña Maru con el títer ese del primo Ricardo, como tiene dinero. ¿Ah, sí? Pobrecita, y como la tiene tan asustada, pues, a la pobre. ¿Tú quieres que yo ayude a la señorita? Pues si yo estuviera en el lugar de usted, yo no dejaría que me quitaran a la muchacha. ¿Por eso? ¿Tú quieres ayudarme? Yo haré todo lo que usted me diga. Bueno, ven. Ay. Sí. Voy, niña. Yo voy. ¿Y a ti qué te pasa? ¿Por qué esa ansiedad? Cualquiera diría que esperabas una carta. Solo que de Ricardo. Imposible. El primo Ricardo debe llegar hoy y vendrá a cenar con nosotros. Pásale a tu hermana. A mí. Yo quiero mucho tuétano. Hoy no hay tuétano, hijito. Mucho tuétano. No hay tuétano. Que ahí está ya la refrigeradora. ¡Cosa! ¡Guadalupe! ¿Llamaba el señor? ¿Qué fue lo que dijiste? Que ahí estaba ya la refrigeradora. ¿O la refrigeradora, como ustedes quieran? ¿Cuál refrigeradora? La que trajeron. Les dije que la pusieran ahí. ¿Cómo que la pusieran ahí? Ahí dirá usted dónde. En ninguna parte. Vamos allá. Vamos qué raro, allá. No entiendo esto. Vamos a ver qué broma es esta. Nada más esto me faltaba. Una refrigeradora. ¡Guadalupe! ¡Qué bonito estaba! ¡Ordene el señor! ¿Y esto qué hace aquí? Pues no le dije a usted que la habían traído. Bueno, sí, pero ¿quién la mandó? Los hombres dijeron que de parte del señor del hierro. El que le vendió a usted la barredora. Se necesita frescura, ¿eh? Mira, mamá. ¡Dejen eso! Bueno, ¿y tú con qué razones dejaste que pusieran esto aquí? Vamos a ver. Pues me dijeron que era para usted. Aquí está la remisión. Bien claro lo dice. Señor don Rodrigo Cataño, yo creí que usted la había ordenado. ¿Ordenado? Pues vendrá entonces a visas. Los hombres dijeron que el señor del hierro vendría esta noche a las 9 a hablar con usted. ¿Hablar con...? Bueno, esto parece una burla. Está bien. A las 9 hablaré con él. Por lo pronto que nadie me toque ni me mueva este aparato de aquí. Vamos todos a la mesa. Ángel, que se está poniendo insoportable. Y es que ya está enseñando el carácter. ¿No quieres más café? Me decía, tía. Ay, mira, hijo, ven a sentarte aquí porque la verdad, ni puedo oírte ni te veo. Sí, tía. Este aparato que no sé cómo se les ocurrió mandarlo. La culpa es de Guadalupe que mandó que lo pusieran aquí. ¿Quieres más café? No, tía, gracias. Ese debe ser el dichoso agente. ¡Van, van! Espérate, Rodrigo, ya va a abrir Guadalupe. Por favor, tía. Muy buenas noches. Perdón, ¿el señor Cataño? Lo está esperando. Ya está también el tal Ricardito. ¿Ah, sí? Padre. ¿Podría hablar con él? Pase usted. Aquí está en la sala. Bueno, muchas gracias. Don Rodrigo, aquí está el señor de la refrigeradora. Buenas noches, señor Cataño. Buenas, jovencito. Buenas noches, señora. Señorita, a sus pies. Señor, encantado. A mucho gusto. Qué barbaridad, pero qué torpeza la de esta gente. Dejar este aparato aquí, espero que no le haya ocasionado ningún trastorno. Mañana mismo veré que los muchachos... Mire, joven, vamos a dejarnos de preámbulos. ¿Con la autorización de quién o con qué derecho se tomó usted la libertad de mandar este aparato a mi casa? Permítame que le explique, señor. Eso es lo que estoy esperando. Y confío en que será usted breve y que cuanto antes saquen este aparato de mi casa. Desde luego, señor Cataño. Ahora que permítame usted decirle que si se le envió es porque su nombre consta en los récords del mercado como el de una persona solvente y de los pocos cumplidos en sus compromisos. ¿Y? La compañía estima que es su obligación el respetar el privilegio de que debe de gozar toda persona de sólido prestigio, de ser ellos los primeros en escoger toda mercancía nueva que se recibe. Desde luego, pero creo que debía usted haberme consultado antes. En eso tiene usted mucha razón, señor Cataño. Pero mi mejor disculpa es que en mi afán de quererlo servir, quise mandarle una a su casa para que la vieran aquí, en lugar de hacerlo ir hasta la tienda. Además, con esto de la nueva ley de importaciones, va a ser casi imposible hacerse de una refrigeradora.
Y eso lo sabe usted muy bien, señor Catay. Sí, 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 desde luego. A nosotros también nos ha perjudicado mucho. Sí, sí, con cada ley que están soltando ahora. Estos aparatos son de una remesa que se hizo con anterioridad. Y antes de que mis agentes atendieran algunos pedidos que tienen, separé esta para venir yo personalmente en mi calidad de gerente de ventas y consultarle a usted. Ahora que haber dejado esto aquí, comprendo su disgusto. Pero de todos modos me gustaría demostrarle a usted las ventajas de esta refrigeradora. Señora, tiene la bondad. ¡Qué barbaridad! ¡No colocaron las charolas! Es que los niños adultos ya anduvieron metiéndole las manos. Ah, pero no hay cuidado. La construcción de estas máquinas es tan fuerte y tan sencilla que hace su manejo bien fácil y resistente. Para usted también, señor. ¿Casado? No, soltero. Pues si proyecta usted contraer matrimonio, este es el momento para que usted se decida, porque después va a ser muy difícil que le haga usted un obsequio como este a su señora esposa. Y desde luego basta con que sea usted amigo de aquí de la casa del señor Cataño. Parientes, es mi sobrino. Ah, tanto mejor. Entonces yo tendré mucho gusto en ordenar que se le separe una y extenderle las mismas facilidades que aquí al señor Cataño. Pero es una cosa que tiene usted que decidir luego. ¿A ti te gusta, Maru? ¿Usted qué dice, señorita? Es el aparato más útil para el ama del hogar. Conserva los alimentos frescos durante largo tiempo. Además, se hacen unas galletinas deliciosas. ¿Tú qué dices, Maru? Maru, tu primo te está preguntando si te gusta la refrigeradora. Me encanta, papá. Está preciosa, Ricardo. No es necesario que se moleste usted en darme explicaciones. Yo le tomo una. Magnífico. Muchas gracias, señorita. Se conoce que tiene usted muy buen gusto. Además, cada aparato viene acompañado de su libro de instrucciones. Pues caramba, mi sobrino me ha puesto en un aprieto. Veo que tendré que quedarme con esta. Encantado, señor Cataño. Sé que tanto usted como su familia van a estar muy satisfechos. Perdone, pero no nos ha dicho usted el precio. Es 2.365.49, señor Cataño. Usted pone las condiciones. Ya le he dicho a usted que su solvencia es reconocida. Se paga sola, señora. Hace usted la plaza una vez a la semana y comprando así... Sí, así sale todo mucho más barato. Sí, en poco tiempo la máquina se paga sola. Me hace el favor de firmar. Con mucho gusto. Aquí tiene. Muchas gracias, señor Cataño. Faltaba más. Usted si fuera tan amable. Ay, realmente será un descanso y solamente una vez a la plaza. Sí, ciertamente es una gran comodidad, no cabe duda. Muchas gracias, señor Cataño. Y permítame felicitarle y desearle que sea usted muy feliz. Muchas gracias y no sabe lo que le agradezco que haya traído la refrigeradora. Aquí tiene, señor de Hierro. Muchas gracias, señor Cataño. Muy buenas noches. Buenas noches a usted, señora. Muchísimo gusto. Muy buenas noches, señorita. Que sea usted muy feliz. Entonces mañana le enviaré a unos muchachos para que pasen el aparato a la cocina. Con el permiso de ustedes. Lo acompaño hasta la puerta. No se moleste, muchas gracias. Muchas gracias, señor Cataño. No hay de qué, señor del Hierro, no hay de qué. Muy buenas noches. Buenas noches. ¡Mamá! Ahora tú, ¿qué te pasa? No puedo, papá. ¡No puedo! ¿Pero qué tienes? ¿Qué te sucede? ¡Que no lo quiero, papá! ¡No lo quiero! Y si crees que me voy a casar contigo porque compraste una refrigeradora, te equivocas, ¿lo oyes? ¡Te equivocas! ¡Maru! Ya has dicho suficiente. Sube a tu pieza y ten entendido que no habré de dirigirte la palabra en tanto no reconsideres tu actitud. Te suplico que trates de ser benevolente y comprensivo con mi hija. Todavía es una niña. Así lo entiendo, tío. ¿Puedo retirarme? Desde luego. Comprendo que esos sean tus deseos. Buenas noches, tío. Buenas noches. ¿Qué no piensa usted por el pan, niña? Ya dieron las 7. El joven Roberto la está esperando allá afuera.
Gracias. Ya voy. Ahí termina tú, que voy a ver qué se le ofrece a tu papá. ¿Sabe usted? La del 7 me ha preguntado varias veces por el joven Roberto. Le advierto que dijo que esperaba hasta el cuarto, que si no salía usted para esa hora, que él se iba. Y usted ya lo conoce, cómo es desierto para sus horas. Bueno, allá usted. Luego no ande por ahí chillando. No quiero hablar con ella. Dile que a qué hora piensa ir por el pan. Es que me está ayudando a poner la mesa. Del cielo nunca están abiertas de par en par. Solo de vez en cuando las abren un poquito para el que se sepa colar. Bueno, allá usted. Pero que conste que yo ya cumplí. Solo le digo que nomás los mulos herreros y los difuntos no cambian de parecer. ¿A qué hora piensas ir por el pan? Que vaya Guadalupe. Roberto, qué milagro. Pues pasaba yo por aquí y me dije, tal vez salga Maru por el pan, así es de que. Pues yo no pensaba venir por el pan, pero mi papá me dijo. Qué suerte la mía. Ni siquiera no me tiré plancha. A ti todo te sale bien. ¿Ya viste? Vendiste dos refrigeradoras en vez de una. Había que atender el negocio, ¿no crees? Claro, para ti negocio es primero. ¿Qué te interesan los demás? ¿Acaso les fui a quitar su dinero? Yo estaba ofreciendo algo útil, ¿no? Algo útil, algo útil. Tú nada más lo práctico, ¿verdad? A los demás que los apachurro un tren. ¿Los demás? ¿Pues que no están contentos con la refrigeradora? Si no es eso. ¿Entonces? Pues, los sentimientos de las personas. Digo yo, consideraciones. En fin, aunque ahora lo veo bien, eso no significa nada para ti. ¿Por qué dices eso? Pues está bien claro. Dejaste una casa donde te tenían muchas consideraciones para tomar la de las refrigeradoras. ¿Y todo por qué? Porque las podías vender con facilidad y ganar dinero.
Pero en fin, ¿sabe? Ya voy a ir por el pan. Está bien. Yo aquí le espero. Como quieras, porque a mí me da igual. ¿Listo? Caray. Veo que después de todo nada me sale bien. ¿Y eso? ¿Por qué? Ya ves. Tomé lo de las refrigeradoras porque no tuve con quién consultar. Nadie me hizo caso. Creí que una muchacha me querría ayudar, pero me mandó a paseo y todo. ¿Por qué? Nada. Porque tenía un pretendiente con mucho dinero. No digas eso. Entonces, ¿por qué? Con él no había que pensar. Roberto, eres injusto. ¿No es así? ¿Él lo daba todo con solo decir, ¿te gusta, Maru? ¡Qué infame eres, Roberto! Tú sabes muy bien por qué lo hacía. Guadalupe te lo debe haber contado todo y tú te burlas. No es burla. Tal vez decepción. ¿Decepción? ¿De mí? Sí. Creí que eras valiente. Que podías ser mi compañera para luchar juntos. Y hacer de nuestras vidas una sola. No sigues, Roberto. Tal vez tengas razón. Soy muy miedosa. Pero tú sabes cómo es mi papá. Nada se mueve sin su voluntad. Es curioso. El despecho te hizo tomar una decisión en contra de su voluntad. Decisión de un momento. Y la vida es una serie de pequeñas decisiones. ¿Por qué no tomar la que ha de ser la de toda la vida? Me estás haciendo sentir más desgraciada. Yo no me siento mejor. Pero veo que sigue siendo la misma niña que en una ocasión. No se atrevió a dar ni siquiera una campechana. Toma la campechana y todas las que quieras. Tontita. No es la campechana lo que quiero. ¿Cuándo puedo hablar con tu papá? Vamos. ¿Andando? Héctor, están tocando. Aquí voy, papá. Papacito, el señor del Hierro desea hablar contigo. Pase, pase, señor del Hierro. Buenas noches, señor Catayo, ¿cómo está usted? Pero no se levante, no, por favor. No faltaba más. Tenga la bondad de sentarse. Muchas gracias. ¿En qué puedo servirle? Venía yo a tratarle un asunto que... Permítame. Maru, puedes retirarte. Espérate, Maru. ¿Cómo? ¿Sabe usted que el asunto que vengo a tratar concierne también a Maru? ¿De qué se trata? No sé si usted se habrá dado cuenta que desde hace tiempo Maru y yo venimos sosteniendo relaciones. ¿Qué cosa? Desde luego que esas relaciones son con miras a un matrimonio honrado y decente. ¿Y me lo viene usted a decir con ese descaro? Perdóneme usted, señor Cataño. Comprendo que deberíamos... Desde hace tiempo. Y a mis espaldas, y me imagino que en la calle. Y tú, ahora me explico tu actitud de la otra noche. Y usted viene a continuar la misma burla. Perdóneme. Yo he venido a solicitar la mano de Maru. ¿Qué pasa, hijo? Ah, pues fíjate, que ahora resulta que el agente de las refrigeradoras es novio de Maru. ¿Cómo? Ah, y parece que viene por ella. Dios todopoderoso. Y se la va a llevar. Sí, es un desvergonzado. Mira quién lo dice. Yo le suplico que trate usted de ser razonable, señor Cataño. Si nosotros... Razonable. Nada más eso me faltaba. Que ahora viniera usted a mi propia casa a hacerme observaciones. Es usted un cínico. Y ahora mismo sale usted de aquí con la seguridad de que no volverá a poner un pie. Fuera. Perfectamente, señor Cataño. Pero antes quiero advertirle una cosa. Primero le vendí una barredora que probó serle útil. Usted no la quería, pero se quedó con ella. Después le vendí una refrigeradora. Usted comprenderá que este asunto es mucho más importante en mi vida. Así que tendré que venir por Maru, aunque tenga que esperarla allá afuera para llevarla a la iglesia. Buenas noches. ¡Largo!
¿Qué te parece ese desvergonzado? Sí que se necesita descaro. Ay, Dios mío, ya no sé ni lo que es bueno ni lo que es malo. ¿Cómo? ¿Qué no te das cuenta? Ese cínico no le tiene respeto a nada, ni a las personas mayores. Con todo descaro paseando a tu hija por las calles. Y está desvergonzada a mis espaldas, haciéndose pa' Dios qué indecencia. Eso no es cierto, mamá. Él siempre ha sido muy decente, muy fino. Claro. ¿Qué otra cosa podías decir tú? ¿Cómo lo oyes? Él siempre. No me responda, que se le debería caer la cara de vergüenza. ¿Vergüenza de qué? Dios es testigo que yo no he hecho nada malo. Al contrario, el mísero tiempo de nuestras entrevistas lo aprovechamos en hacer planes para una vida de comprensión. ¿Vida de comprensión? Sí, de participar yo de sus problemas y de gozar con él sus triunfos y aliviar sus penas. Él ser mi sostén y mi guía. Vivir yo en él como él vive en mí. Por eso es que ahora tengo el valor para hablar. Pues no quiero verme como mi madre sumida en esa inmensa soledad en que vive. Dile, mamá, tú dile. Dilo que sientes. Hija, soy tan desgraciada. ¿Qué has dicho? ¿No te he dado un nombre y un hogar que me he esforzado en hacerlo respetable? ¿Acaso tengo yo la culpa de que tus hijos se hayan olvidado de lo que es bueno, de lo que es puro, de lo que se les ha enseñado? ¡Di, tengo yo la culpa! Perdona, Rodrigo. Ya no sé lo que me digo. No sé quién te habrá metido esas ideas en la cabeza, pero blasfema a aquel que externa tales juicios sobre sus padres. Yo expreso mis aspiraciones, mis esperanzas de formar un hogar donde mi marido encuentre calor y refugio, y que los hijos que yo le dé... Hasta de eso han hablado. Una señorita. Sí, de los hijos que yo le dé. Que no vean en sus padres el dedo de fuego que prohíbe, sino una comunión de corazones, no esclavos de moldes y prejuicios. Ya me cansaste la paciencia. ¡Rodrigo! No sé qué me detiene la mano para no aplastar tanta ingratitud. Pégame. Pégame todo lo que quieras, que yo no haré lo que Estela. Esperaré a que él venga por mí y vendrá. De aquí saldré a la iglesia, aunque tenga que esperar 10 años. Pues que sea pronto, antes de que me ciegue. Pero ten entendido que de aquí saldrá sola. Nadie de tu familia irá contigo. Nadie. ¿Lo oyes? Nadie. Maru, ¿me dejas que corte este ramito? Es un recuerdo. Claro, tómalo. ¡Mamacita! No me abraces, hija. Lloramos y no debes llorar. Te desarreglas, ¿me entiendes? No debes llorar sino hasta después y a solas. Debes mostrarte fuerte. Contigo van las esperanzas de muchas muchachas como tú. Gracias. ¿Dónde andas? Aquí en el baño. Ahora mismo voy. Vete tranquila. Sé que serás feliz. Te llevas mi bendición. Lila. ¿Sí? ¿Ya tomaste tu ramito? No. Córtalo. Guadalupe, ¿ya estoy? Papacito, ya me voy.
¡Maru! ¡Te estamos esperando! Haces una novia muy bonita. Felicita a tu novio de mi parte, ¿eh? Oye, ¿no traes cigarros? ¿Ya has fumado mucho, Roberto? Es que estoy más nervioso que cuando vendí la primera máquina. Anda, que te están esperando. Te felicito, hija. Eres muy valiente. Eres tal como te describió Roberto. ¿Nos vamos? Vámonos. Bueno, ¿qué pasó con el cigarro? Luego te los doy, ándale, ándale. Maru. Ángel. ¿Te llevamos la cola? Anda, siquiera hasta la reja. Ahora sí, hasta aquí. Adiós, Lupita. No llores, tonta. ¿No ves que yo voy muy contenta? A ver, sonríe. Así. Ya vámonos, por favor. Maru. Adiós, Maru. Que seas muy feliz. Bueno, ¿qué esperamos? Vámonos. Un momento, usted no va a ir ahí. ¿Cómo? Claro que no, la novia va conmigo hasta que yo te la entregue en la iglesia. Tú vas con el padrino. Bonito padrino. ¿Sabe lo que nos regaló? Una M10. Bueno, vámonos. Ándele, subas a este coche. Todos son agentes de máquina. Ándele, amigo, ándele. No, no, maneja tú, yo estoy muy nervioso. Cuando yo me case, me casaré de blanco y así como Maru. Tú me llevarás la cola. ¿Hasta la iglesia? Hasta la iglesia. ¡Lupe y Ángel! ¿A su casa? Sí, papacito. Mamacita, ya también se fue Maru. Creo que a estos niños se les había prohibido salir. De hoy en adelante a estos niños no se les prohibirá nada. No llores, Lupita. No es cosa para ponerse triste. Maru va a ser muy feliz, te lo aseguro. Anden. Su papá quiere que sigan jugando. Gracias. Esto me parece que es fomentar el desorden. No, Rodrigo. Es darles un gusto que nunca les hemos dado. Dejar que sean ellos. Sí. ¿Por qué hacer que todo se doblegue a tus ideas? Yo creo que uno es el que tiene que doblegarse ante la razón. Me parece que son mis hijos.
Sí, Rodrigo, pero su vida no te pertenece. Es de ellos, suya, y a ellos les toca vivirla. Ahora lo veo todo bien claro. Nosotros hemos sido tan solo instrumentos ciegos de Dios para dar la vida, pero no tenemos derecho a encadenarla. Confío en que Dios me siga iluminando para poder así guiar a mis hijos únicamente por la razón. Los niños no entienden de razones. No, Rodrigo, no. Somos nosotros los que no entendemos las razones de los niños. El respeto y la obediencia que tú siempre les has exigido no es cosa que los hijos tienen que dar. Es cosa que los padres tenemos que conquistar. Ahí tienes a Maru. ¿Qué recuerdo se lleva de su hogar? La felicidad que le espera será con la ayuda del hombre que se la llevó, no con la que sus padres le hubieran podido dar. Ni a ti ni a mí nos debe nada. ¿Qué esperas dar a los que te quedan? ¿Se irán con el mismo amargo recuerdo que se llevaron sus hermanos? Piénsalo, Rodrigo. Piénsalo.